Hola, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya. Esta es nuestra cuarta clase, nuestra cuarta sesión de Marketing Digital Módulo 2. Vamos a dar inicio en honor a la puntualidad. Buenas noches a los que van ingresando. Buenas noches a los que me están saludando por chat, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro día, a nuestra hora, porque en honor al tiempo también, y que hoy salimos un poquitito más tarde, y ya mañana pues a descansar, sábado y domingo también. Vamos a comenzar recordando el tema de la importancia de hacer las actividades. Recuerden que hay un laboratorio intermedio en la semana y un laboratorio también final de la semana, para que lo puedan hacer, para lo que lo realicen, que no les vaya a quedar ese pendiente para mañana, por favor, porque las plataformas las están monitoreando y es importante que usted cumpla con esa parte. Asimismo, hacerle la invitación con la conexión, ¿verdad? Que duremos los 60 minutos conectados, porque también eso es monitoreado y ahí les están en diario poniendo los minutos que ustedes están, o después hacen el cruce ahí con los presentes y con los que me contestan también cuando se ha pasado lista. Ayer nos habíamos quedado en la parte de la metodología INBO, estuvimos ya viendo una parte de ese tema. Bueno, terminamos con de la segmentación el día de ayer. Vimos ya con tema nuevo que es el inbound marketing, estuvimos viendo las ventajas también de inbound marketing, los activos que proporciona el inbound marketing, los elementos y cómo funciona. Ahí nos quedamos con el video que vimos de cómo funciona el inbound marketing. Les compartí el enlace también en grupo para que lo pudieran escuchar de nuevo si era necesario. Y hoy vamos a ver pues esa parte, ya vamos a dar un refuerzo de cómo funciona, vamos a ver las diferencias también entre inbound marketing y outbound marketing y también las etapas de la metodología de inbound marketing. Estaríamos viendo también un refuerzo de las estrategias de inbound marketing y qué se necesita y los resultados que esto nos deja, ¿verdad? Que ya también estuvimos medio mencionándolos por ahí. Y ya después, esperando terminar esa parte, estaríamos viendo tema nuevo y con este cerrando la primera sección, o sea, la primera semana del módulo 2, que sería métodos de medición de retorno de inversión. Este contenido es importante que lo veamos ahora, si no lo terminamos, pues reforzamos el lunes, pero es importante que este quede finalizado más tardar lunes en la primera media hora, porque es lo que nos ayuda como a ir entendiendo el tema también de la monetización, ¿verdad? En las campañas, porque vamos ya la otra semana con campaña inbound, vamos con la estructura también de una campaña publicitaria en Facebook y asimismo pues vamos a ver la estructura que tiene toda la campaña y vamos a identificar bien los objetivos que persigue una campaña como esta y el lanzamiento como tal que se hace después de la campaña y del proceso de conversión. Y el proceso de conversión justamente tiene que ver con el tema de la medición del retorno de inversión, ver cuánto dinero realmente regresa después de invertir en este tipo de marketing digital. Entonces, eso es lo que hace falta estudiar ya para que podamos completar en la parte de formación en cuanto a este tipo de diplomado que han decidido llevar, ¿verdad? Así que les voy a compartir pantalla. Para que demos continuidad. Por aquí era. ¿Cómo funciona el inbound marketing? Y yo les decía que este se toca como bien brochazo porque hay un curso que es solo de esto, ¿verdad? Y que de verdad los invito a que si les invitan, acepten la invitación para que puedan darle continuidad porque es súper importante que ustedes manejen también este diplomado. Este tiene 16 horas solo de metodología INBO. Bien, ayer estuvimos viendo un video donde el facilitador nos explicaba cómo funciona.
Y es importante que nos demos cuenta que el mercado se ha ido adaptando a estos cambios que hemos vivido poco a poco, pero se ha ido adaptando. Y de la misma forma podría decirse que el origen inbound marketing es como la respuesta adaptativa a los cambios en los procesos de compra que vive un cliente o un consumidor digital. Este, digamos, este proceso no solo representa como el modo en que los consumidores compramos ahora, sino que también refleja el proceso de decisión que vivimos y la manera en que vivimos cada fase, desde la identificación de la necesidad hasta la adquisición de un producto o contrato de un servicio. Por eso es que yo les explicaba ayer la importancia de conocer como las cinco etapas del proceso de la compra, ¿verdad? Que es como el reconocimiento a la necesidad, que es el tema también de la búsqueda de información para después pasar a la etapa de la evaluación de esta información, tomar como la decisión de compra, ¿verdad? Y tomar ya ese paso de la decisión de adquirir, de comprar, y después el post-compra. Y de ahí, bueno, ya manejando esta parte, es como que nos hacen entender más la importancia también de ese acompañamiento que el cliente necesita en este recorrido. Porque el hecho que el cliente es el que lo vive directamente el proceso, no quiere decir que no debe de haber un asesor dándole acompañamiento, porque prácticamente el asesor ahí interviene haciendo su proceso de venta. O sea, en lo que el cliente vive el proceso de compra, el asesor vive el proceso de venta. Entonces, hay momentos de la vida, cada quien es en su proceso, pero juntos. Ya están haciendo match, aunque ellos no lo sepan, bueno, el vendedor sí lo sabe, pues, ¿verdad? Aunque el cliente, entre comillas, no lo sepa cómo funciona, porque teóricamente hablando, digamos, no conoce la información teórica acerca de cada proceso, pero en la práctica lo viven. O sea, están en un momento donde los dos están viviendo cada quien su proceso y están a la par, o sea, están dándose un soporte juntos, ¿verdad? Entonces, por ese lado, hacen como ese match. Ahora, el proceso de compra tiene que ver justo con el momento actual, o sea, con el momento en el que el cliente está como entrando al viaje y como digamos, como la forma en que usamos de repente alguna apps que es para eso, internet, los e-commerce, para investigar también, ¿verdad? Y decidir y comprar, pero también con la manera en que gracias a internet, las apps, los buscadores, los e-commerce, las empresas, como tenemos ahora la capacidad de poder hacer llegar contenido de todo tipo de, digamos, informativo, promocional, que sea adecuado como al momento, a la circunstancia y al tipo de cliente también al que estoy atendiendo. Por eso es que es bien importante estudiar, y eso sí se lo voy a dejar como recomendación, porque ese tema no se ve en este curso, pero por ejemplo, yo les recomendaría estudiar la tipología de cliente. No es solo entender el comportamiento del consumidor digital, sino conocer la tipología de cliente que existe. Hay mucha tipología en cuanto al marketing convencional y en cuanto al marketing digital. Hay algunos que ahora con los avances tienen características similares, pero conocer la tipología de cliente, ¿a qué me ayuda a mí como mercadólogo o como persona encargada de hacer marketing digital? Me ayuda a entender más sus necesidades y a saber así cómo abordarlas para solucionárselas y ser su opción de compra. Entonces, las empresas tenemos como esa capacidad de poder hacer llegar el contenido de todo tipo, pero siempre y cuando yo sepa a quién se lo dirijo. O sea, es importante que yo conozca mi tipología para como incluso para poder generar y crear contenido ad hoc a este tipo de cliente. O sea, por eso dice adecuado al momento, a la circunstancia, ¿verdad? Para que vaya personalizado casi, ¿verdad? Entonces, por eso es que a veces se recurre a esta parte del inbound marketing en este sentido, cuando hablamos de este tipo de campañas. De ahí está la diferencia entre inbound marketing y outbound marketing. En esta parte, fíjense bien, aquí no lo tengo en la lámina, pero se lo voy a explicar. Aunque el inbound marketing y el outbound marketing, digamos, consideramos de repente que no son dos conceptos que están excluyentes uno del otro,
ya que podrían estos, digamos, formar parte de un mismo conjunto de acciones, es cierto y no se puede negar que existen algunas diferencias básicas. Entonces, en el outbound marketing, por ejemplo, utilizan medios tradicionales para alcanzar a sus clientes. Como puede ser de repente, como lo vimos en la clase del módulo 1, la radio, puede ser la televisión, el periódico, revistas. Y el inbound marketing, en cambio, emplea medios ya digitales, como los blogs, las redes sociales, los buscadores, los sitios web, los webinars, todos estos tipos de podcasts que hacen, etc. El outbound se centra también mayoritariamente como en la marca y el producto. Y el inbound no, el inbound ya se centra en el usuario y en el cliente potencial. Pues sí, como es más para lo digital, ¿verdad? En el outbound también la comunicación es unidireccional, es como un solo sentido, que lo vimos cuando hicimos el versus de marketing tradicional versus marketing digital. Y esto es debido a los medios que emplea, pues si estamos diciendo que usa todos los medios tradicionales, es unidireccional. En el inbound marketing hay más interacción con el cliente, a pesar de que es de una pantalla a otra pantalla, hay mucha más interacción porque el acompañamiento en el viaje y en ese recorrido es sí o sí. Entonces la comunicación es bidireccional en este sentido, entonces va más enfocada a la parte del marketing digital, en cambio el outbound no. Esas podrían ser como las diferencias que radican entre ambos, pero siempre van de la mano. Lo que yo les decía en el día uno, o sea, el marketing tradicional jamás va a desaparecer. Es casi imposible. No podemos, mientras existan generaciones de todas las edades en los segmentos de mercado dentro de las distintas compañías comerciales, no va a desaparecer. Entonces, por ende, no tienen que estar como siempre de la mano dependiendo de qué vendamos y a quién se lo vendamos y dónde lo vendamos, ¿verdad? Otra parte importante, identificar también las etapas de metodología inbound. Acá están la atracción, la conversión, la educación y también cierre y fidelización. El inbound marketing se basa como en estas cuatro fases que corresponden precisamente a estas etapas del proceso de compra del usuario, en donde se espera que atraigamos, que convirtamos, que eduquemos y que al final cerremos y fidelicemos. En el caso de la atracción, a través de distintas técnicas de marketing y ventas y la publicidad, como el marketing de contenido, las redes sociales, el SEO que usemos, los eventos, este ayuda a atraer y a dirigirnos a un usuario hacia una página, por ejemplo, web, con información útil para conocer realmente y entender su necesidad. Para esto también es preciso cómo diseñar estrategias de atracción que se articulan en torno, digamos, al contenido creado que se publique en la web, o que se publique en el blog, o que se publique en las redes sociales, y también en otros portales, ¿verdad? Y que son el tiempo, y que digamos que ya con el tiempo, más bien dicho, se indexan con los buscadores correctos. Este contenido es como consumido por los usuarios que realmente lo comparten y que se acaba generando, por supuesto, más tráfico. Cuando se plantea de forma correcta, ya podemos conseguir, digamos, curvas de aceleración de tráfico y esa aceleración no solo se logra aplicando los procesos de atracción más amables, sino que, digamos, porque esos eran los que más se trataban cuando se empezó como a hablar del inbound marketing, sino que aquí también es como el resultado de la aplicación ya combinada de otros, o sea, los que generan tracción, los que generan como el SEM, por ejemplo, el Facebook Ads, anuncios de televisión o radio que también se puedan emplear, pero en proyectos de inbound marketing. O sea que de repente estas pautas que se hacen en los medios tradicionales se puedan hacer en la parte digital, pero que lo que se esté buscando como tal es como la atracción de este cliente. De ahí viene la parte de la conversión, ¿vale? Esta fase ya consiste como en la puesta en marcha de los procesos y también de las técnicas para convertir como las visitas que recibe una página web en registros para la base de datos de la empresa. O sea, para ellos, digamos que se le ofrecen contenidos relevantes y personalizados al usuario o al buyer persona
que podría como descargar a cambio de digamos, rellenar de repente un formulario con sus datos. Así, cuando ya hemos sido capaces como de generar esa atracción y también una atracción a la web, digamos que iniciamos acciones que ya nos permitan conseguir que los usuarios realmente descarguen nuestro contenido, o por lo menos los más complejos, a cambio de sus datos y que conviertan y que ellos se conviertan a registros de nuestra base de datos de la empresa, ¿verdad? Algunos de los formatos que se suelen utilizar para conseguir estos datos de los clientes son de repente decir que descarguen un ebook, ¿verdad? También puede ser como invitarlos a un webinar, un video de interacción que les interese también. Y o de repente un checklist o plantilla también, ¿verdad? Miren, por ejemplo, CiberClick se llama uno de los blogs que yo sigo de mercadotecnia. Ellos manejan esto de los ebooks y de los videos, pero exagerados, son demasiado contenido bueno tienen en este blog. Ellos, vaya, por ejemplo, cuando yo estoy buscando información actualizada de un contenido, yo me suscribí con ellos. Entonces, si yo necesito información específica de un contenido como tal, cuando por ejemplo me pongo a elaborar manuales, yo ahí me meto y siempre, aún estando suscrita, cuando quiero un e-box nuevo de ellos que de repente me puede ayudar, de repente fíjense, vaya, en una clase que yo doy de otro lado de este mismo marketing digital. Hay una práctica que nos dejan hacer en vivo en donde hacemos por ejemplo, la creación de un buyer persona. Entonces, ellos tienen unas plantillas espectaculares que ayudan a hacer el buyer persona. Entonces, yo con ellos, cuando voy a necesitar una de sus plantillas nueva, ¿verdad? Porque tengo una que ya las tengo descargadas. Pero si quiero algo nuevo, lleno un formulario que me pide, por ejemplo, mi nombre completo. Mi correo electrónico, mi teléfono, obviamente saber de qué país soy, cuál es mi cargo en la empresa que trabajo, si tengo el sitio web de la empresa en la que trabajo, lleno todo ese formulario y después viene y me dice, me da me sale el botón de call to action, o sea, el botón donde le tengo que dar clic para descargar. Entonces ya me sale el call to action, le doy descargar y el ebox me cae a mi correo electrónico. O sea, sí es gratuito, claro, porque hay unos ebooks que de ellos los cobran, pero por eso es que lo que ellos hacen con este tema de dar algo gratis es como atraer al cliente, ¿verdad? Y que después el cliente compre material. Yo ya les he comprado material, pero en este que les estoy poniendo de ejemplo. Es gratuito, o sea, pero me pide que actualice mis datos en el formulario, precisamente porque les ayuda a ellos con esa parte de actualizar la base de datos, ¿verdad? Porque lo que buscan es después convertir este regalito que le dieron al cliente en una venta, ¿verdad? De ahí viene la fase de la educación. Digamos que tras haber convertido a los usuarios, ¿va? Los usuarios reciben a través del correo electrónico información que sí es útil para cada una de estas fases de su proceso de compra, por lo que yo les digo, o sea, yo descargo, cada vez que ellos me dan la oportunidad de descargar algo gratis, lo descargo, pero esto ellos también lo aprovechan para que más adelante cerremos un negocio, porque como me han dado información útil en el proceso, digamos que es como una probadita del dulcito que me pueden vender. Entonces, para poder realizarlo, las empresas también se sirven como de técnicas de automatización del marketing, concretamente usan dos, por ejemplo, el lead scoring y el lead nurturing. Entonces, ¿en qué consisten estos? El lead scoring, por ejemplo, hace referencia a la valoración del nivel de cualificación de los leads. Es decir, hasta qué punto es posible saber qué contactos son los que están más cerca de formalizar una compra. O sea, en otras palabras, es lo que permite medir como la temperatura de un contacto respecto a su intención de adquirir un producto o servicio y al mismo tiempo de saber cómo evoluciona la postura de nuestros clientes potenciales. En el lead nurturing es aquel proceso ya que permite entregar
por correo electrónico y de forma automatizada contenidos personalizados en función de la base del ciclo de compra del usuario, su perfil y su comportamiento. Entonces, además, digamos que de estas estrategias de automatización del marketing, en esta fase, también en la fase de la educación, se puede aplicar estrategias de retargeting, o sea, estrategias de personalización de los contenidos y elementos de una web. O sea, gracias como a toda esta tecnología, incluso las cookies, podemos hacer un seguimiento de lo que ha visitado el usuario y dónde está. Esto porque es todo en línea. Esto pensando en que usted está haciendo una compra de contenido, digamos, educacional o un servicio escrito, o incluso también le puede ser un producto intangible o tangible. Entonces, digamos que podemos como hacer ese seguimiento de lo que ha visitado el usuario, a dónde está en ese momento del recorrido, lo que nos permite como orientar al tipo de contenido de oferta que le quiero dar y de acciones a las que se expone cada persona que visita nuestra web, porque puede ser una tienda en línea de un producto tangible, pero eso no quiere decir que usted no pueda generar contenido que al cliente le pueda servir, aunque no sea un producto tangible. Puede ser que de repente compró, por decirle, alguna Alexa, pero viene usted, viene la empresa que vendió la Alexa, le proporciona un contenido adicional al cliente de cómo se usa la Alexa y para eso le da un manual. Entonces el cliente se mete, actualiza sus datos, descarga el manual y le está dando una regalía, digamos, al cliente por haber adquirido ese producto. Entonces, digamos que ahí hay un seguimiento. De este modo nos podemos asegurar que cuando él siga navegando por internet se encuentre realmente con contenido que le permita avanzar en su proceso de compra. O sea, él dice, bueno, aquí cada vez que compro algo me dan un manual de uso. Entonces ya el cliente se motiva a querer comprar otra cosa. Y ahí viene el tema, la parte 4, o sea, la cierre y la fidelización. Finalmente, digamos, llega un momento en que entramos en una fase que ya vamos a cerrar el negocio, que es donde empieza ya el inbound sales, o sea, ya la venta. Pero el inbound marketing no solo se orienta a conseguir clientes finales, también se centra en otros aspectos. Y entre esos está el tema de la fidelización, mantener a los clientes satisfechos, ofrecer la información que pueda resultarle útil, cuidar también de aquellos registros que pese a que nunca llegaron a ser clientes, por ejemplo, por falta de poder adquisitivo, siguen todas nuestras novedades de la marca y por lo tanto pueden más adelante convertirse como en estos clientes prescriptores de la misma, ¿verdad? Ya siempre en internet. El marketing relacional, también inbound, nos permite lograr que el cliente siga con nosotros a través del cross-selling, del upselling y de la fidelización, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Todos los procesos automatizados que podemos utilizar para conseguir que los clientes que están en nuestra base de datos nos vuelvan a comprar, que hagan como ampliaciones en nuestros servicios y que estén realmente satisfechos con el contenido que les entregamos. ¿Cómo puede verse? Fíjense bien, en esta metodología, si se pueden dar cuenta, como podemos ver acá, la metodología de inbound marketing es bien amplia y no permite abordar, digamos, nos permite, perdón, abordar desde el momento en que alguien tuvo una necesidad y que llevó a cabo la primera interacción con nuestro contenido hasta el día en el que esta persona finalmente nos dice ya, gracias a Dios, ya compré. Entonces, ya se plantea de aquí, digamos, desde el proceso de compra del usuario o desde el embudo de marketing, el trabajo que se hace primero utilizando herramientas de tracción y atracción para conseguir cómo captar tráfico orgánicamente aplicando acciones ya de marketing promocional. Y después poniendo en práctica como todas estas técnicas que nos van a permitir cualificar y educar también a los registros de la base de datos sobre quienes aplicaremos como trabajo de scoring en Inbox. Y gracias al Inbox Marketing también podemos saber lo que cada persona necesita
en cada momento y dárselo en función de si este registro OLIR está más o menos así cualificado, ¿verdad? Así digamos que a cada una de las personas que tenemos en la base de datos le ofrecemos contenido de diferente tipo, según también la fase del proceso de compra en el que se encuentre, porque eso es importante también, saber cómo a dónde se encuentra el cliente. Entonces, por ende, digamos que estas estrategias de inbound necesitan de estas fases definitivamente. O sea, necesitan cumplir estas fases para poder lograr como tener ese acercamiento con el cliente, ¿verdad? La fase de la atracción, de la conversión, de la educación y la analítica de resultados, que es la que nos ayuda a cerrar y a fidelizar, ¿verdad? En esa parte sí es importante que se tome en cuenta, porque es necesaria. Es necesaria contar, es necesario contar con todo esto cuando vamos a hacer una parte de inbound marketing. En la analítica de resultados, fíjense que por, digamos que es una parte súper importante en el inbound marketing, aunque probablemente a veces no se tome como una fase propiamente, por eso es que se dice después de la fase de la educación va el cierre y la fidelización, ya que aquí básicamente es como un análisis de resultados, ¿no? Cuando habla de la analítica de resultados, es bien importante como que seamos conscientes de cómo están funcionando las acciones que hemos puesto en marcha para poder mejorar de manera constante. Entonces, digamos que para esto también podemos analizar la evolución de diferentes métricas como la captación de visitas por canales, la captación de leads por los canales, la evolución de leads cualificados, los clientes generados por canales, ratios de conversión entre cada uno de los digamos, estadios del usuario, de los recorridos o de los escenarios donde anda el usuario. Entonces, la analítica nos ayuda también a ver realmente los cierres efectivos en la empresa y por ende también medir si es posible cuál va a ser la fidelización alcanzada en los clientes. Y ahí los resultados de inbound marketing, pues básicamente ayer estuvimos platicando de esta parte y aumenta el contacto cualificado en marketing de una empresa, aumenta los registros de una empresa, los leads. Incrementa los registros, son todos esos clientes que llenan realmente los formularios y nos ayudan a ir actualizando nuestra base de datos, ¿verdad? Y además incrementa las visitas que recibe mi página web. Entre más visitas reciba mi página web, por supuesto que mi tráfico va a cambiar y puede llegar a ser útil efectivo, perdón, para la hora de la conversión, ¿verdad? Cuando ya hablamos de ya cierre de verdad de negocios. Entonces, con esto estamos finalizando el tema más bien de la metodología INBO. Por aquí estoy leyendo, ya se fue Henry, ok, vaya. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Bien, voy a pasar a asistencia. Ahí me dicen presente, por favor. Cuando escuchen su nombre. Blanca Carolina. Blanca Carolina. Cintia Melisa. No, perdón, Cintia Michelle. Presente. Vea, estaba cambiando el nombre, mire, Cintia, gracias. Edwin Ernesto. Edwin Ernesto. Juliana María. Presente. Edwin. Sí, buenas noches. Ah, vaya, ahí Che, está. Edwin. Ok, Juliana María. Bueno, gracias. Juliana María. Henry Antonio es el que se fue. Isa María. Presente. Jessica Tatiana.
Presente. Joana Michelle. Presente. Jocelyn Marleni. Presente. Jovel Jacinto. Jovel Jacinto. Presente. Karen María. Presente. Lucía Esmeralda. Presente. Luis Alberto Olano. Presente. Luis Ernesto Castillo. María de Lourdes Cerón. Buenas noches, presente. Marto Evenor Ponce. Presente. Nancy Beatriz. Presente. Pamela Melissa. Presente. Patricia Elizabeth. Presente. Rosa Evelyn. Presente. Roxana Elizabeth. Presente. Roxana Magali. Presente. Sandra Abigail. Presente. Verónica Arleni. Presente. Wilber Ariel. Presente. Y William Alfredo. Presente, buenas noches. Ok, gracias. Ahí está. Buenas noches, licenciada. A mí creo que no me mencionó. Guadalupe Cornejo. Correcto. Quiero ver Guadalupe, ahorita veo. Quiero ver. Creo que me saltó. De verdad. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Ay, Gloria Guadalupe, tiene razón, me Sí. salté. Aquí está. Ok. Gracias. Mire, estoy choca ya. Después de Gracias, Lick. No se Juliana, preocupe, ¿verdad? Lourdes, aquí está. Y Wilba, chévere, ahí estamos, casi todos. Bien, excelente, gracias. Bien, pasamos. Gracias a todos por contestar. Vamos a pasar, voy a cerrar aquí. A Ajá. la. Hola, hola. Hola, hola. ¿Alguien iba a hablar? Bien, una consulta. Les pasé esta presentación ayer. La de Inbound Marketing, la de metodología Inbound. Sí, Ah, vale. Chévere. ¿Y la de hoy? No, vea, quizás esa no se las pasé, vea. no. La de la que toca ahora. Quiero ver si puedo poner WhatsApp web. A ver. Quiero ver, quiero ver. Quiero meter el WhatsApp web para pasarles la ¿Qué otro? presentación. Hola. Y más allá van a ver más. Hola, hola. ¿Alguien está Demasiado. llamando? Hola, hola. ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Aportes? Bien. Ya le voy a pasar la otra presentación porque esa sí creo que no se las pasé. La de métodos de medición de retornos de inversión, esa creo que no se las compartí, ¿verdad? No. Vale. Ah, pues sí, ahorita voy a abrir esta cosa para que se las pueda pasar. Bien, ya se lo voy a pasar. Estamos. Me habían escrito varios y yo no había visto. A ver. Aquí están avisando que se fue la luz a alguien. Vaya, esta es la presentación número 12 y última de esta semana del módulo 2 siempre. Ahí se las estoy pasando. Y ya les voy a compartir pantalla para que la vayamos viendo.
Ahí se las pasé. Ya les comparto, permita. Bien, este sería el último tema de esta semana. Método de medición de retornos de inversión, se llama el contenido número 12. Bien, fíjense aquí, vamos a ver. Con base a esta parte, el retorno de inversión es conocido como el ROI. Con base en el ROI, digamos que es posible como planificar también las metas basadas en resultados que sean tangibles y entender si está, digamos, si está o no valiendo como la pena invertir, digamos, en determinados canales. Entonces, el ROI, digamos que esto significa retorno sobre la inversión. O sea, es una métrica usada para saber cuánto realmente la empresa ganó a través de sus inversiones. Entonces, para calcular el ROI es necesario como levantar los ingresos totales, sustraer de esto los costos y finalmente dividir ese resultado por los costos totales, como para saber realmente cuánto retornó. Les voy a mostrar un video introductorio sobre el ROI para que podamos entrar ya en tema. Permítanme, ahorita se los comparto. Y dejar de compartir. Ya les comparto pantalla para que podamos escuchar el video. Y podamos como entrar en tema. Me está cargando, permítanme. Hola, soy Flavia Camargo y trabajo con el equipo de Customer Success aquí en RG Station. Hoy te mostraré todo lo que necesitas saber sobre ROI. Siempre que comparamos el marketing digital con la publicidad tradicional, una de las principales ventajas que se destacan es la facilidad de medir las acciones y probar sus resultados. Y para probarlos, una de las métricas más importantes es el ROI, sigla de Return on Investment, que es el retorno sobre la inversión. En resumen, el ROI representa el porcentaje de retorno en ventas sobre la inversión realizada en un determinado periodo. Para calcular el ROI es muy simple. Vas a sustraer la inversión del beneficio generado y dividir el resultado por la inversión. Para obtener el ROI en porcentaje, multiplica el resultado por 100. Es decir, si en un mes yo invierto $5,000 en acciones de marketing digital y tuve un retorno de $30,000, yo hago la siguiente cuenta. 30,000 de retorno menos 5,000 de inversión y el resultado es 25,000. Ahora, tomo esos 25,000 y lo divido por el valor de la inversión, que fue 5,000. Y el resultado es 5. Así, tuvimos un retorno 5 veces mayor que la inversión. Si se convierte en porcentaje, tuvimos un retorno de 500%. Fácil, ¿no? Usted puede utilizar esta fórmula tanto para calcular resultados macro, mirando todo el retorno sobre la inversión de marketing de la empresa, cuanto en acciones específicas, mirando el retorno sobre la inversión en campañas patrocinadas en Facebook o el patrocinio en eventos, por ejemplo.
Para facilitar este proceso, hemos realizado una hoja de cálculo completa para calcular y monitorear el ROI de su empresa, detallando las inversiones, retornos y comparativas de eficiencia mes a mes. Usted encuentra el enlace para ella aquí abajo. Tal vez estés pensando, ¿cuánto es un buen ROI? Te voy a contestar ahora. Depende. Depende del periodo que usted está analizando, depende del ticket medio y depende de varios otros factores. Lo que es importante saber es que cuando el resultado no es cero, ya significa que el retorno fue mayor que el valor invertido. Pero lo importante es que cuanto mayor sea el ROI, más resultados sus acciones están trayendo. Espero haberte ayudado a entender mejor el tema. ¿Quieres saber más sobre ROI y tener acceso a una hoja de cálculo completa? Usted encuentra todo eso en este post abajo. Grandes resultados. Bien, ya les comparto el link también para que les quede. Es una parte, digamos, introductoria a lo que vamos a ver ahorita. Ahí está. Ya les va a caer en el chat. Y nuevamente les comparto pantalla. Y vamos con la primera conceptualización, que es el ROI. Es un indicador que permite saber de manera más sencilla la explicación cuánto dinero la empresa perdió o ganó con las inversiones hechas en anuncios pagados, en nuevas herramientas, en entrenamientos, etcétera, en este caso que estamos hablando de marketing digital, ¿verdad? Entonces, acá en esta parte, básicamente, de esta forma, digamos que podemos saber realmente cuáles inversiones valieron la pena y cómo optimizar aquellas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento, digamos, mejor, todavía mejor. Entonces, la métrica es importante porque permite que evaluemos cómo ciertas iniciativas contribuyen realmente con los resultados de la empresa. Y yo siempre les he dicho que todo lo que no se puede medir no se controla. Entonces, si tenemos este tipo de métricas, hay que utilizarlas. La métrica, básicamente, en este caso, es importante porque nos ayuda a saber si estamos invirtiendo bien, prácticamente. De la misma forma, con base en el ROI, es posible como planificar metas basadas en resultados que sean tangibles y entender si está realmente valiendo la pena o no invertir en determinados canales, en este caso que hablamos de lo digital. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el ROI? Y este, aquí les pongo, miren la fórmula. Digamos que esta es una fórmula simple para calcularlo. Acá pueden ver la ganancia menos la inversión. Y de ahí hacemos una división sobre la inversión. Entonces, supongamos que de repente nuestra empresa haya sido o haya tenido una ganancia de 100 mil dólares y la inversión inicial fue de 10 mil dólares. Utilizando la fórmula, entonces quiere decir que vamos a los 100 mil dólares le voy a restar 10 mil dólares. Me va a dar 90 mil, ¿verdad? Entre los 10 que invertí, me va a dar un ROI de 9. Entonces, digamos que el retorno de inversión fue de 9 veces la inversión inicial, porque gané 90 mil. Entonces, gané 9 veces los 10 mil. Y ya si lo queremos pasar a porcentajes, multiplicamos el resultado de 9 por 100 para obtenerlo como porcentaje. O sea que en este caso tuvimos un 900% de retorno. Si fuera este ejemplo que les estoy diciendo. O sea, así se calcula, digamos, de manera sencilla y rápida. ¿Por qué es importante obtener el ROI? Y eso es lo que las empresas tienen que saber, ¿verdad? Porque es importante, además de que porque no queremos perder dinero, ¿verdad? Porque es importante realmente tener el ROI controlado, ¿verdad? El ROI es un indicador
eficaz, o sea, cuando se trata de calcular el retorno de una acción y poder ser como aplicado a todas las inversiones, desde aquellas que están hechas en campañas de marketing y eventos hasta en mejoras en la infraestructura de una empresa, por decir algunos ejemplos. Entonces, cuando evaluamos nuestra empresa, los inversores también van a ver el ROI. Por ejemplo, es fundamental saber cuánto van a ganar para saber si la inversión vale la pena. Yo no sé si ustedes han visto estos programas de los tiburones, de los Shark Tank que hay en México, que hay en Colombia y creo que hay en Estados Unidos. Esta gente lo primero que pregunta es cuánto has vendido y cuánto has ganado y cuál es tu costo. Empiezan a preguntarle a la gente para ver por qué están de repente evaluando sus empresas, digamos, a veces en muy alto dinero, o sea, en muy altos costos, y tal vez la empresa no demuestra que sea sostenible o rentable. Entonces, por eso es que estos hacen estas preguntas, para saber realmente si lo que están llegando a solicitar como inversión, primero, si lo vale. Segundo, si en cuánto tiempo le va a regresar, porque está, cuánto tiempo es el ROI. Hay pitch que han llegado a hacer que le dice el tiburón, o sea, me estás pidiendo tanto dinero y me estás diciendo que básicamente lo voy a recuperar en 100 años y esta persona ya tiene 60, o sea, que no tenemos ni idea de la calidad de vida también de un ser humano, ¿vea? Entonces es como, ¿cómo se te ocurre, vea? Estoy fuera, le dicen de un solo, porque por lo mismo, porque los números no pegan y los números no mienten. Entonces, si el socio inversionista ve que el ROI no es eficaz, no va a invertir. Por supuesto que no va a invertir. Entonces, cuando evalúen a la empresa, los inversores siempre van a preguntar o van a querer ver el ROI. Estar atento a este indicador también permite que la empresa planee como sus metas con base en resultados posibles de alcanzar, observando por supuesto los rendimientos anteriores. Entonces eso también no podemos descuidar esta métrica. Puede identificar también el tiempo que las inversiones demoran para traer como ese retorno, eso también es lo que les digo que preguntan estos tiburones. Y hay que tener en mente también que nuestra empresa debe entender lo que el ROI significa para ella. Es como la métrica influencia en sus objetivos. Trazar métricas realistas y monitorearlas constantemente. Pues aquí es donde entra lo del método SMART. Ponernos como, acuérdense que las métricas van a ir respaldadas y basadas en los objetivos que usted quiere alcanzar. Entonces usted va a poner la métrica de acuerdo a los objetivos que usted planteó al inicio, que quiere lograr. O sea, hay que ponerlos de manera que sean alcanzables, que sean realistas. Ahora, un consejo para multiplicar el ROI es optimización de la conversión. Acá ya les presento. Ahí está. Acá digamos que el beneficio como más inmediato de la optimización de la tasa de conversión, o sea, digamos, la mejora de una página puede ser, o inclusive de todo un sitio web, para que el mismo, digamos, vaya generando como más conversiones a partir del mismo volumen del tráfico. Pero, ¿cuál es, digamos, la relación entre la tasa de conversión y el ROI? ¿En dónde encajan, digamos, estas dos piezas? Optimizar la conversión de nuestras páginas, anuncios, campañas de email, los posts de blog, los posts en las redes sociales y otras acciones de marketing digital significan definitivamente generar más resultados. Entonces, eso implica directamente en el ROI. O sea, si yo logro hacer todo esto, por ende mi ROI se va a ver, o sea, se va a notar, se va a ver la diferencia, se va a ver el retorno. Ahora, ¿cuáles son los beneficios entonces de la optimización de la tasa de conversión? O sea, además de que aquí están, miren, hay mayor lucro. En esta parte no solo aumenta la facturación, sino que también la ganancia sobre la inversión es mayor, ¿verdad? Porque utiliza la misma estructura para traer más resultados. Además, otro beneficio es que hay más presupuesto para tráfico, o sea,
Combinar crecimiento en el tráfico con optimizar la tasa de conversión es bien poderoso para las empresas. Al generar más dinero para invertir en tráfico, obtienen también más conversiones. Genera más dinero, puede invertir más en tráfico y así sucesivamente. Y otro beneficio, mayor maniobra para costos por clics. Aquí al generar más conversiones y ventas, tiene más dinero para pagar por visitantes con anuncios pagados. Así tenemos como un poder de negociación mayor en subastas, por ejemplo, de Google. Y eso puede dificultar también la vida de la competencia, elevando el valor de la subasta y haciendo que paguen más por el costo por clics. Ello, vean, lo que solo aumenta, digamos, la distancia en relación a la competencia. Entonces, esos tres beneficios no los podemos dejar de lado. Ahora, otra cosa también que es importante, miren, importancia de calcular el ROI en el marketing digital. El ROI mejora, ay, perdón, también la, ahí está. El ROI mejora la toma de decisiones. El ROI permite analizar resultados y proyectar futuras acciones. El ROI nos permite conocer qué medio está resultando más rentable. Optimizar el presupuesto en base también al ROI. El ROI se puede medir en todas las plataformas de marketing digital. En todas. Entonces, si conocemos, digamos, esta clave del ROI en el marketing digital, en todas las empresas debemos de tomarlas en cuenta. Entonces, cuando hablamos del ROI que mejora la toma de decisiones, en base al análisis del retorno a la inversión que tengamos, se debe optimizar, digamos, las acciones ejecutadas en una campaña de marketing digital, incluso modificar por completo una estrategia, conocer con precisión la efectividad de cada acción, permite también evaluar la rentabilidad de la inversión en cada caso. El ROI, cuando dice que permite analizar resultados y proyectar futuras acciones, eso significa que como ya vimos, digamos, ya vimos cuánto logramos retornar, esto nos ayuda a hacer como un análisis y decir si esta acción la repito o la desecho. O sea, si no me está funcionando, hay que desechar, ¿verdad? El ROI nos permite conocer qué medio está resultando más rentable. Un análisis, digamos, pormenorizado de cada acción incluida dentro de las estrategias digitales nos va a permitir, por supuesto, evaluar la rentabilidad de cada acción promocional implementada en relación a la inversión. O sea, en base a los resultados, se podrá proyectar la inversión en futuras campañas y así minimizar los riesgos. Cuando habla de optimizar el presupuesto en base al ROI, la medición exhaustiva de la campaña permitirá optimizar el presupuesto asignado al marketing. O sea, en base al análisis de resultados y a una segmentación precisa, se puede como invertir el dinero en los canales adecuados sin necesidad de aumentar el presupuesto de forma desproporcionada, como pasa a veces en el marketing tradicional. El ROI también se puede medir en todas las plataformas de marketing digital y una de las claves de la estrategia digital es que es omnicanal, es decir, que tenga presencia en los diferentes canales online, que son las webs, los blogs, las redes sociales, incluso los correos electrónicos. Todas estas plataformas ofrecen sistemas de medición que sí nos permiten calcular el ROI de las acciones realizadas. Entonces, en definitiva, el ROI define el éxito de una campaña. Por eso debe ser un punto clave a tener en cuenta dentro de una estrategia de marketing digital para empresas. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es importante calcular esa parte. Ahora, la importancia del ROI también para una agencia, digamos, de comunicación digital. Aquí, digamos que además de medir el impacto de una campaña de marketing en cuanto a reacciones, sentimientos o clics, también como es de gran importancia conocer su alcance. Por ello es que mediante los KPI, que son como los indicadores de medición, podemos medir y cuantificar el rendimiento que tuvo una acción en marketing. Entonces,
Los beneficios de calcular el ROI, por otra parte, también utilizar como esta herramienta, pues sí, nos va a traer grandes beneficios y eso no lo dudamos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los principales, digamos? ¿O el ROI permite realmente, digamos, qué es lo que permite realmente el ROI que conozcamos que es importante, por ejemplo, dentro de las redes sociales, en una estrategia de marketing digital, ¿vale? Con el ROI se puede tener visibilidad de dónde han utilizado los recursos económicos. También permite conocer como las ganancias que se van generando a lo largo de cada campaña. Y digamos que gracias al retorno de inversión se puede conocer mejor también la percepción que los clientes están teniendo en estas campañas. Entonces, para las agencias de comunicación digital es importante tener como ese control del ROI, es decir, de verdad saber para qué sirve. También optimizar, digamos, en Facebook Ads y lograr mayor retorno sobre la inversión, eso también lo pueden, de hecho, es importante que las agencias lo manejen. Optimiza en Facebook Ads y lograr un mayor retorno sobre la inversión, así como dice aquí la lámina. Entonces, acá, la rapidez y la facilidad para crear nuevas campañas y la velocidad con que los resultados aparecen principalmente cuando compramos estas acciones que son pagadas, digamos, acciones pagas con canales orgánicos, son grandes atractivos, por supuesto, que convierten a Facebook Ads en una oportunidad, digamos, accesible a cualquiera que quiera comenzar a anunciar un producto o servicio. Sin embargo, esto, digamos que es por esta facilidad que frecuentemente encontramos personas que no consiguieron en estos canales el resultado esperado, y por eso es que también a veces hay empresas o emprendedores que no creen que una nueva inversión pueda tener un retorno positivo, porque han tenido malas experiencias con este tipo de campañas. Esto sucede principalmente por la falta como de alineamiento de esta inversión con la estrategia de marketing de la empresa. Entonces, lo que lleva a campañas no optimizadas y sin objetivos claros a no ver como ese retorno. Entonces, en todo caso, como es necesario entender que los anuncios no venden por sí solos, o sea, es necesario entender cómo la dinámica de estas herramientas, el perfil del público objetivo presente que está en cada canal y las optimizaciones y buenas prácticas que harán diferencia en los resultados. Por eso es que yo les decía, es tan importante el tema del plan de contenido, o sea, no es solo como poner un anuncio, invertir un dólar, por decirles una cantidad, o 10 dólares, y ponerlo ya en la red social que de mi empresa. O sea, si el contenido realmente no es relevante, no genera atracción, no va a haber forma, o sea, el ROI no se va a ver. Entonces, probablemente en un dólar no lo sienta, pero de dólar en dólar, invirtiendo dólar tras dólar tras dólar tras dólar. Es como cuando, por ejemplo, voy a dar un ejemplo bien básico, pero es como cuando, por ejemplo, un emprendedor le dicen que va a haber una feria de emprendedores en tal centro comercial y que ir a poner su espacio cuesta $20. ¿Y qué tal que esos 20, usted pagó, fue a poner su mesa, puso su espacio y todo el rollo, pero no vendió lo que tenía que vender? Probablemente vendió $50 y probablemente algunos estén, ay, pero de 50 y solo pago 20. Pues sí, pero ¿cuánto le costó comprar ese producto que trajo, el que haya vendido? ¿Cuánto es el costo? Y la persona que llegó a estar ahí todo el día, ¿cuánto es el precio por hora? O sea, ¿realmente $50 le hacen que su retorno de inversión sea efectivo? Es decir, ¿regresaron los $20? Sí, pero ¿hubo ganancia? O cuando ya hace números y le va a pagar a la persona que estuvo ahí todo el día y a la persona le ofreció 10, son 30. Entonces los otros 20, ¿cuál fue la ganancia? Hay que ver qué producto vendió, ¿eh? Y si fue un producto, por decirle algo,
qué sé yo, una prenda en añil, por decirle algo, de $20. ¿Cuánto se tardó en hacer esa prenda? Y la prenda valía $20, ¿y cuánto le costó la tela, lo que ocupó para hacer el añil, el agua y el tiempo de trabajo? ¿Realmente sacó usted el tema de la inversión que hizo de pagar $20 en ese espacio para solo vender una prenda? ¿Es rentable eso? Eso es lo que tenemos que ponernos a ver cuando estamos haciendo esta parte. Entonces, un ejemplo que lo hice más como en marketing tradicional, pero se tiene que aplicar en esta parte también de las redes. Es necesario entender que los anuncios no venden de verdad solos. Es necesario entender bien cómo funciona esta herramienta, el perfil del público que yo tengo, que está presente en este canal, y así pues ver si realmente esta práctica me está dando resultados. Nos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo. Ya nos falta poquito para finalizar este tema. Vamos a ver ya por último el lunes las herramientas para calcular el ROI. Y vamos a hablar un poquito de Google Analytics y ahí terminaríamos el tema. Yo creo que lo terminamos en 10 minutos el lunes. Y comenzamos con tema nuevo ya de la sección número 2 del módulo 2, ¿verdad? Ya nos vamos a ir enfocados básicamente en la parte de la campaña Inbo, que es el que estaríamos viendo el lunes. Y yo creo que sí, con 10 minutos, 15 minutos, exagerando, terminamos este método de medición y ya después nos pasamos a tema nuevo. Así que nos vamos a quedar hasta aquí. Pasen feliz noche, por favor descansen, agarren batería, tienen libre viernes, sábado y domingo. Nos vemos lunes siempre, el lunes siempre nos vamos a ver a las 8, de 8 a 9. Y recordarles no dejar de hacer su laboratorio final, por favor. Yo ya les pongo el Excelente. presente a los que están ahí escribiendo. Feliz noche, se cuidan, descansen y feliz fin de semana. Gracias, buenas noches. Gracias, Feliz noche. gracias igual, Buenas cuídense, un gusto. noches. Nos Buenas vemos el lunes, noches. Excelente, gracias igual. Buenas noches. descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, se cuidan. Gracias. Igual. Bueno, bien.